Vale. Encima de la conexión. Bueno, chicos, bienvenidos a un nuevo stream de FIFA 23 jugando Ultimate Team, haciendo objetivos. Ahora os enseño lo que haremos hoy. Jugaremos, en teoría, si gano 4, 4 partidos. Es la idea. Ahora no van los servidores de A. Hostia, qué lag, tío, qué lagueo. Va todo lagueado. Bueno, es para hoy, ¿eh? A ver. Es para hoy. Qué lagueo, tío. Muy lagueado. No me entres a Twitter, no me entres a Twitter. Me veo como un spoiler. Que va a ser de locos. Acá han puesto este. Vale. Como veis, tengo que ganar 7 partidos, me quedan 4. Y tengo que jugar 3 partidos. Y consigo esto. Así que vamos a darle. Ay, de verdad, ¿qué pasa con los servidores? ¿Qué pasa, tío? Va muy lagueado, tío. No sé qué pasa, pero va muy lagueado. Hola, Conquerol, ¿qué tal? Bienvenido, tío. Buenas. Conquerol, dime un equipo, un país que te guste. Bueno, una selección, mejor dicho. Y gracias por apostar la predita, te agradezco. A ver. Selecciono club, sí, lo que quieras. Tu equipo favorito, tu selección favorita. Leverkusen. Es tu equipo favorito. ¿Qué te ocurre? No, nada, que no puedo hablar alto. Es lo único. Vale. Si no me se quita la conexión, a ver si podemos jugar. Si no se quita. A ver. Vale, vamos a jugar con esta plantilla, ¿vale? Tenemos a López, a Jesús Navas, a Jiménez, a Mario Hermoso, a Gunter. De medio centro tenemos a Sergi Dardé, a Valverde, a Coque. Y adelante tenemos a Vinicius, a Matheus Cunha y a Corona, ¿vale? Y en el banquillo de revulsivos, pues tenemos a Hazard, a Samuel Anguiza, a Servi, a Gordon. Bueno, este le he puesto polvo, ¿eh? A Pasarik. Ya, Schick, vale. Y de entrenador tenemos a Mitchell. Vale, lo único requisito que te ponen para jugar este amistoso, ¿vale? Que es para conseguir unos objetivos, es tener 18 jugadores de primera adquisición, ¿vale? Y son estos los que veis en pantalla. Vale, y jugadores cedidos máximo 0, así que no he podido poner ningún jugador cedido. Así que vamos a ver la primera partida. La primera partida. Tengo que ganar 4, ¿vale?
y juega tres partidos para conseguir los objetivos. Así que a ver si podemos ganar las cuatro seguidas. Será difícil, pero bueno. Por intentarlo, que no quede. A ver. Lo único, espero que no haya wifi malo, tío. Que tengo miedo, tío. Ahora, Dibu, Alexander Arnold, Otamendi, Black Wolf, porfa, no me digas spoilers de la marca roja, ¿vale? O sea, del show de Monday Night Raw, que no lo he visto. Me he quedado en el combate de Bronson Reed. De ahí no he visto nada más. O sea, te aviso por si acaso. Black Wolf, dime un equipo de fútbol que te guste. O un equipo de fútbol que conozcas. Soy Lama y a mi lado está González. Si me Creo estás que será un escuchando, día si te va con mejor corte, de va. fútbol. Yo lo veo. Se percibe en el ambiente que estamos ante una ocasión muy especial. Veremos si están o no a la altura. Yo lo veo. But, ahora me hace caso. Hola Manolo, hola a todos. Hoy tenemos por Buenos delante un Aires. interesantísimo duelo entre dos grandes equipos que No, saldrán a ganar desde el no, minuto ¿quién uno. decir Boca Juniors? Ese equipo. Me sirve. ¡Vamos! Bien, Coque. No, Coque no, soy tarde. Bien. Y gana por la postura previa, Black Wolf. Gol tempranero para revolucionar el partido desde No el sé si quieres referirte a principio. Buenos Aires con Parece que Boca se ha Juniors. desbaratado el plan enseguida, nada más empezar. ¿Te has visto el show entero? De Luchitas. ¿Está jugando ya? Estoy mirando, te voy a hacer una cosa, Valverde. dime. Estoy mirando, dice. Tengo que ir a Sí, comprar. ahora voy. Balón para Coque. Ojito que puede marcar. ¡Qué golazo! ¡Vamos! ¡Qué golaciño! Ah, no se va. Cagón. ¡Qué cagón! Tecatito Corona. Vale, un gol más y te tienes que ir, de ley. Son normas del fútbol, del Ultimate Team. Es de ley, un gol más y te vas. No estás perdiendo aquí el tiempo. Pues no juega otro partido. No, no me la contés. No me la contéis. Lo sabía. Bien. Ah, por cierto, no le he dicho. Cada vez que juguemos un partido, abriremos un sobre, ¿vale? Y vosotros me vais a elegir qué sobre abrimos, ¿vale? Diciéndome el número. Facilito. Yo no lo vi completo porque me quedé dormido. ¿En qué te quedaste? Bueno, no me lo digas, que a lo mejor te has visto tú más adelantado. Por si acaso. Tercer gol y la balanza ya parece inclinarse definitivamente. 3-0. Maldini. Vete. Borre. Pues ya te marco con Vinicius. Ay, casi. No me acuerdo. Ah. Yo me lo veré a la tarde. Bueno, cuando termine el directo de la tarde. Me quedaba una hora de show, me parece. Para verlo. Espérate que ahora me remonta ahora, tío.
Barça es un de extremo, tío. Vinicius. Ay, qué cojo. La entrada es buena, pero no hay falta. La pelota queda suelta. Santos Borré. N'Golo Kanté. Venga para allá. Alexander Arnold. Ese pase va para Jorginho. Mira que había adivinado el pase, tío. Pasaba por allí, se la queda. Sí, la promo de Cody Rhodes y Sami Zayn ya me la he visto entera ya. Entra en zona de peligro. Me queda en el combate de Bronson Reed. Valverde. A ver, ese balón a la espalda. Ay, Vinicius, qué malo. Es imperdonable, yo le cambiaba ahora mismo. Por Dios, qué fallo. Bueno, tampoco hay que ponerse así, hombre, que van ganando. Ya tendrán otra oportunidad. Aunque también te digo, o sea, en mi gusto, me pareció mejor la promo de la anterior semana de Cody Rhodes con Paul Heyman. Me parece mejor esa. De la de Sammy y Cody. O sea, me gustó, mi opinión. Ay. ¿Qué cojo? Jorginho. Sí, venga. Se lleva el balón el equipo rival. Pase peligroso. Disparo y... Ah, venga, tío. Bloquea el disparo. Alexander Arnold. Santos Borré. ¿Que alguien le vaya? Puede ser el empate. Lo sabía, tío. ¡Golazo! ¡Golazo! Ay, estoy ganando 3 a 0, que me rebaten 3 a 3. De verdad, esto no mola nada, tío. Que sí, que has empatado. Que sí. Sergi Darder. Sigue avanzando, vaya jugada individual que se está marcando el colega. Penalti. Pues va a ser penalti. Sí, la parte de Cody está muy brutal. Sí, esa me parece mejor que la de hoy. Ah, venga, tío, se queda en medio. Qué asco. Paco no solamente pita penalti, sino que también le muestra la amarilla. Y yo creo que ha hecho bien. La entrada era muy agresiva y merecía esa amonestación. Los Killers 2023 se llama. Sí que creo que he hecho 3 tiros y... Efectivamente, 3 tiros a puerta, 3 goles de él. Muy bien. Y yo he hecho 8 y ha marcado 3. Muy bien. No, no. Muy bien, muy bien. Vale. Así que vamos así. Si querían que remontara, me lo decís y no juego, básicamente. Tipo, me voy a jugar otro partido. Porque es increíble que tres tiros que... Haga 3 tiros y marque los 3 goles. Pero bueno. N'Golo Kanté. No pierden la pelota ni queriendo. Ah, venga, va, qué suerte tiene, tío. Muy buena presión en campo contrario. ¡Ay, Colona, chuta! Qué bien se la ha quitado. Coque, coque, vamos, Coque, bien, Coque.
Buena. Me quito el sombrero ante estos dos equipos. 4-3 en el marcador. Buena. Corona. Ahí, buena. Se lo quita limpiamente. Ahora, roja. Esto es de expulsión, por favor. Le vas a sacar amarilla, tío. Ah, vale, perfecto, muy bien. Es evidente que la entrada no fue limpia. Amarilla solo. Veremos qué castigo recibe. Tarjeta amarilla, la colegiada lo tiene muy claro. Es una amarilla de manual, Manolo. Tocan y tocan los locales, pero las ocasiones siguen sin llegar. Venga, Tendrán va. que encontrar la manera de darle la vuelta al partido. Bien, Gunter. Venga, Vinicius, corre. Encuentra espacio. Paradón de mérito de Emiliano Martínez. Bien. Vale, vamos a hacer cambios. Corona por Hazard. Y voy a quitar también a Darder. Darder por Samanguiza. Y ya está. Me queda tres cambios, así que. Y con este gol se ponen dos por encima en el marcador, Paco. Hombre, la remontada es difícil, pero cosas más extrañas se han visto. Vinicius. Volvemos a atacar de centro porque van 5-3. ¡Qué locura! En Golo Kanté pueden recortar diferencia. Aguanta. Nada que no quiera chutar. Vamos, hombre. Lo sabía, tío, que se le iba a pasar ahí, tío. Bien. Paradón de López. Por fin un motivo para hacer reaccionar al público. A ver si recortan distancias con el córner. Un córner de manual. ¿Vale? Vale. Se acaba el peligro, es un ¡Eh! córner. Madre mía, cómo entran, tío. Juego lo que quieran, a que va a montar la Vale. contra. Nada. El portero le da las gracias por ese regalito de centro. Vale, venga, Coque, vamos, salimos. Atención todo el mundo, porque quedan 20 minutos. Eso es. El defensa no puede con él. ¡Qué ocasión tan buena! Uy. Ese disparo prometía, pero lo ha Una fallado. pena, Manolo, porque estaba muy cerca y en circunstancias normales Sigue, se sigue, lo sigue, lanzaría sigue, directo desde Hazard. el fondo de la red. Hazard, sigue. Kanté. Bien, Samanguiza. Corta el pase y puede haber contraataque. Está adelantado, ¿no? Se mete para adentro. La jugada prometía, pero no vale. Gareth Bale. Quita ya. El esférico sale por la línea lateral y será saque de banda. Golpea la Bien. pelota. Y es penalti, señores. Dios, no puedes Árbitro pitar penalti marcando por eso, tío. diferencias Yo y flipo. ponerse a uno en el Venga, va, marcador. regálale más. Regálale más. ¿Qué? Aunque no Voy. explico que no la haya sacado la amarilla, penalti, claro. Gol, 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 gol. Y no perdona penalti convertido.
Ay. Y esto se pone 5-4. Yo me creo cualquier cosa, Paco. Eden Hazard. La juega hermoso. Ya solamente quedan 10 minutos. Buen pase filtrado. Intercepta el disparo. Santos Borré. Valverde. Vinicius. Bien. Marcan los visitantes y parece que aquí la tienen. Golazo, 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 qué golazo. Paolo Maldini. Seguir controla el balón. Ojito que se va de su marcador. Que viene interceptado ese ataque. Cuidado que ha arriesgado, ya tiene una amarilla. Es tonto. Pues sí, segunda amarilla para Kanté, expulsado el futbolista que cae bien a todo el mundo. Pues algo habrá hecho para que lo expulse, ¿no, Manolo? Tan noble no será. Mucho espacio para el Atlético en banda. Se lo está pensando demasiado. No ha podido ser. Inicio. ¡Qué gran visión de juego! ¡Qué bien lo ha hecho! ¡Qué bien lo ha visto! ¡Qué oportunidad acaba de arruinar! ¡Chapó monstruo! Decreta en el final, sin poner lejos de casa. La verdad es que esta ventaja de 2 goles les ha ayudado bastante a afrontar el final del partido. ¡Bien jugado! Vale. Sí, ya lo sé, has repetido 40 veces, ya lo sé. Ahora en un rato, ahora. A ver, ¿cuál abro? 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 Va, este, ¿qué escojo? Ah, Torizo. ¿Qué cojo? Y Pablo Maní, no me sirve para la plantilla. Venga, va, vamos a jugar otra.
Vamos a darle a ver si podemos ganar otra. Venga, nos quedan 3 para ganar y 2 por jugar. A ver si tenemos suerte en esta. Se escucha bien, ¿no? A ver. Vale. Su. Su. Vale, Del Milan se llama sobre, tiene a Oblak, a Kraus, a Bailey, y Guardiola, Alexander Arnold, Gerard, Bale, Gareth Bale, Mbappé, Payet y Bes. Juega con una con 4 delanteros, 2 mediocentros y 4 defensas. Bueno. Saludos, aquí arranca la Pues habrá que ganarle a Martín del repetición Milan. del partido. Estén atentos. Les acompaña la pareja de youtubers de moda, Lama y González. Creo que Face será un Martín, día DJ. de buen fútbol. Faltan pocos minutos para que esto arranque. Ojalá veamos algún gol. No me digas que es el Hoy típico es un día que fresco, solo cansado, utiliza pero que solo Mbappé. despeja. Sepamos ya, Antoñito, quiénes son los titulares del cuadro anfitrión. Empezamos con ese porterazo llamado Jan Oblak. Josbe. Ojo, que estás clarísima. Valverde. Buenísima. Míralo, Mbappé. Va a utilizar Mbappé a cada momento, creo. Ah, no. Chicharrazo al canto. Este tanto inaugura el marcador. Recuerden, 1-0. Mbappé. Quítate El tanto con balón queda Mbappé, suelto. pesado. Ah, no llega, tío, qué pena. Gerard mueve el cuero. Ah, qué pena. Ahí tenemos a Payet. No, pero entra el Ojo, balón, Jesús Navas. a su rival, pero veremos si la colegiada no le hace pagar por ello. Pues se lleva la cartulina y cuidado que queda mucho partido y esto puede suponerle Vale. un lastre importante. Claro, es que a partir de ahora no van a dejar de buscarle las cosquillas atacando por su posición, Manolo. Hoy. Pierde el balón y tiene la oportunidad de atacar. Venga, va, si me quedo cerca de quitársela. Mbappé. Mbappé 10 más, va a utilizar. Coque con el balón. Y me la llevo. Ay, corona, y Interferencia no. al también medida. Payet. Puede pasar. Corta en el ataque, pero eso debería ser tarjetita. Tarjeta amarilla para Jiménez. Pa' hoy, ¿eh? Es pa' hoy. Martín es pa' hoy, hijo. Va envenenada. Pa' eso. Madre mía, a punto ha estado de sorprender. Qué confianza para tirar desde ahí. Coque. Sergi Darder. Valverde. Vamos. Si ahora defienden esa ventaja o si deciden ir a por otro. Vean de nuevo el gol en esta repetición. La posición del pie en el gol del contacto con el balón ha sido clave para que el club adquiriera tanta fuerza. 2-0 en el marcador y encarrilan el Por el partido. tercero. Ay, qué pena. Argentina. Hola, Joaco, ¿qué tal? Bienvenido. Perdón, que no te había visto. Y gol. Uy, lo he visto, gol. Tiene que ser equipo, Joaco. Hoy se elige equipo. Ay, casi, tío.
El guardameta atento se hace con la bola. Controla Bes. Pierde el control de Madrid. Juego. Madrid Z, 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 Z. Ok. Ay, me lo vio, tío. Lo sabía. Bien, Coque. Va, qué pena. Aguantaré solo. Payet avanza todavía con el cuero. Mbappé. Nada. Vamos. Atención a la contra peligrosa. Vinicius. Uy, qué. Ah, qué pena, tío. ¿Cómo que ZZ? Burro. ZZ del Madrid. Es mejor Betty. Qué bien, Santi Dipoy recuperó la pelota. Oh, que es un bombolón. Andate para allá, bobo. Mbappé está donde más le gusta. No, pero ¿qué haces? Mbappé no debería fallar. Joder, lo habéis dejado una oportunidad ahí. Es que ese gol tan tonto, tío. Qué asco. Qué gol tan tonto. Nos ha marcado. De verdad. Ay, venga, va. El Betis me pena. Venga, a ver cuándo gana el mundialito. Mundialito regalado. Oye, venga, va, Martín, que es pa' hoy. Martín, que es pa' hoy, Martín. Vale. ¿Quién me acompaña? No hay nadie. Bueno, coño, hazlo solo entonces tú. Sé que no le acompaña a nadie, tío. Bien, Vinicius, eso es. Chuta. A ver, tenía que haber chutado un poco más de cerca. Ojito que Blas la para, pero continúa el peligro. Y le sale bien. Steven Gerrard. La pelota cambia de equipo. Más tarde. Puede jugarla con sus compañeros. Quítate. ¡Ay! ¡Qué pesado viene! Atento González, que el equipo se lanza al contraataque. Ya, mucho. Jiménez entra y roba. Sí, Vinicius, sube, sube, Vinicius. Allá va Vinicius. Juega Vinicius. Ah, tío, qué asco. Bien defendido y el ataque se acaba ahí. Ha visto bien a su compañero. No. La de Raúl. Y el defensa repele el balón en el último momento. Uy, estaba ya casi dentro. Ahora, falta. Intentan pararlo con falta, pero esto continúa. Ya faltita, Igual luego le enseña la tarjeta, ¿eh? Hola, tío, me tapa todos los huecos ahora. ¿Qué está jugando ahora, su hermano mayor? Joder, tío. Bueno, le voy ganando de posesión, pero vamos igual en tiros. Y tiene a María Jesús Navas y Jiménez, tío. De verdad. Lamentable. Se reanuda el juego. Vuelvan al asiento. Cuña, pásala. Qué peligro. Fede Valverde. Vale. Que recibe Valverde. Ahí está, Valverde. ¿Qué lo haces? Pero Darder chuta bien. El arquero no necesita emplearse a fondo. Vale, las centras. El córner puede servirles para ponerle dos arriba. Les
¿Llegas? Ah. Te vi. Ah, qué pena. No se lo comió. Dime que sale fuera. Ah, qué sucio. Aguantaré. Dimitri Payet. Y se le fue. Bien probado, chaval. ¡Oh, qué pena! Casi se lo lleva. Payet. Mbappé. Oye, portero, te la has comido un poquito. ¿Qué es eso, tío? Cambios, cambios. Se la ha comido el portero, tío, ese gol. ¿Cuánto te vas a parar eso? Te lo has comido. Hazard y Samuel Anguiza por Darder. Y Acerbi. Buah, es que Jiménez tiene amarilla. Acerbi. El balón se queda sin dueño. ¿Cómo tienes ese equipo en febrero? Pues que no juego tanto al Ultimate. No le doy tanto. ¿Qué quieres que haga? Que tenga un equipo al lado de Digi Mario. Va a buscar los apoyos de sus compañeros. Excelente pase al espacio. ¡Ay, Zamba Languiza! Ese balón debería estar en el fondo de la red. Veremos si sale de esta. Buena. El balón cambia de dueño. Avanza con el cuero. No, ahí no era. Oh, sí. Y boom. La podía vaya dejar pasar ese balón. La pondrá. Soy ya, el portero. Si la da well. ¿Te imaginas que te enfrentas a DJ? ¿Qué va? Creo que él tiene la Play 5. Y yo tengo la Xbox One. El expreso de Gales Bale. Controla Vieira. Chuta y... Buena, portero. Detiene con clase Antoni López. Cómo salta la afición. Si esto acaba en gol, se viene abajo el estadio. Bailey. Vale. Qué intercepción también medida. Corre Vinicius. Ahora que puede llegar el contraataque. Sigue, sigue. Falta. No es el sitio. Pero yo creo que se puede. No, que va, que va. Solo de Play 4 a Xbox One. Vinicius. Ay. Problema para el portero. Qué pena, tío. Tras todas las opciones que han tenido ambos equipos, siguen empatados. Espera, que hay ocasión. ¡Vamos! Gol, 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 gol. ¿Darder? No, Cuña, bien, Cuña, bien. Bien. Vale, va a hacer cambios, me imagino. A ver. ¿Queréis que gane o no? Está complicado. ¿Cuánto llevo de 41 minutos? Está complicado, complicado. Vale, he hecho cambios. No sé cuáles, pero he hecho cambios. El empate, pero ha marcado cuando solo quedan unos minutos para que esto acabe. Lo sabía que se iba a ir para allí, tío. ¿Vale? Ya va. Solo quedan 20 minutos para el final. ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Ah! Tenía que haberla pasado. Tenía que haberla pasado. Tenía que haberla pasado. ¡Qué cago! ¡Qué cagada! ¿Vale? ¿Gunter? Bien, Gunter. Tiki-taka. Ah, chavineta.
Mateus Cuña con la pelota. Ojito que esa acción tiene buena pinta. No. Nada, no doy ni una. Ah, F. Tiene que ser gol. ¡Vamos! Con este gol, gol, aumenta. Vale, vamos a hacer cambios. Y vamos a meter a Chic por Cuña. A Pazari por Coque. Y... espérate, ¿cuántas? Sí, ya está, he hecho 5 cambios. Venga, bien juega Coque y bien juega Cuña. Los dos del Atlético. Guardiol. Allá va Mbappé. Esperan con paciencia que se produzca un fallo defensivo. Bien. Hasta aquí este ataque, el equipo rival domina el cuadro. El final del partido está a la vuelta de la esquina. Qué buena, Shilk. Ah, Shilk te has tardado tanto en dar el pase. Te has tardado demasiado. Muy bien, Valverde. Muy bien, equipo. Ese pase al hueco puede hacer daño. ¡No! ¡Quita tu cabeza! La colegiada que pita con cara de convencida. ¿Le damos o no el ok, Antonio? Desde aquí muy claro no lo tengo, Manolo, pero sí me ha parecido que ese remate... Muy bien, Zamoranguiza. Su empeño tiene recompensa. Muy bien, Zamoranguiza. Ya está, Shilk. Shilk, muy bien, Shilk. Bueno, yo creo que te tendrías que haber ido ya, pero bueno. Ah, pero para. Ah, qué pena, tío. Han marcado, pero saben que ya no tienen opciones de llevarse el encuentro. Paco, yo ya no sé ni qué decir. Ni sé cuál será el resultado. No paran de caer goles. Venga, hasta luego. Ya no queda nada. En 2 minutos se cumplen los 90. Ya está. Me sirve. Aquí la tiene. ¡Vamos! Bien, Shilk. Ha parado el juego. Me quedé en ganados luego de este partido. Hazard. Ah, bueno. Y el pitido final certifica la victoria de los bien. Venga, va, vamos a abrir un sobre. Ya sabes que cada partido que jugamos abrimos un sobre. Nada mal. Me quedan 2 victorias y termino. Va. Ah, que he hecho 2 objetivos. En hitos. Otro sobre. Oh, este. El principal superior. Vale. Decidme el número del 1 al 14. Si no, lo abriré yo aleatorio. Para ver sobre Vinicius, máximo goleador, ojito.
Ah, da igual. Bueno, este me mola. La bloqueo. A ver, tenemos 14. ¿Cuál hablo? ¿Cuál hablo? ¿Cuál hablo? ¿Cuál? Este. Está potente este. Venga, va, voy a abrir este. Tutti, Tutti. Ahí está Tutti. Bélgica, Hazard, no, otra vez no. Lukaku. Bueno. 80 de velocidad, 85 de tiro. Lukaku. Qué grande la caga. Pero voy a poner como revulsivo. Hola, Genover, ¿qué tal? Bienvenido. Genover, ¿qué tal? Bien, ¿y tú? Dime un equipo de fútbol que te guste. Bueno, no sé si sabes de fútbol. Pero bienvenido. A ver, a ver, a ver, a ver. Vale. Vamos a ver si ganamos la penúltima. Si es que ganamos esta. Bueno, Manchester City es uno. Manchester City. Ok. No, porque puede que haga luego un torneo de seguidores, ¿vale? Por eso te lo pregunto. Vale, igual que en el 2K también nacemos aquí. Bueno, a veces, no siempre, pero. Vale. Lukaku, 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 Lukaku. Shell para afuera. Sven juega mucho al FIFA. Para descargar y jugar juntos. Bueno, es el FIFA 23. Genover. Bueno, también tengo ahí el FIFA 22. Si quieres, le damos un día. Yo por el 22. Pues yo tengo el 22, por eso te digo. Te lo descargas y le damos. Joder. Venga, va a buscar rival. Estoy empezando con el dedicas allí segundo. ¡Ojo! Pues de deja que te siga. Vale, yo te seguí. Bueno. Hostia, Courtois Totti, tú. Courtois Totti. Courtois Totti. Y le ha tocado en un sobre, tío, que es lo peor. Así que, sin problema. También de equipas. Courtois Totti, tío. Ah, ya vale. No, no le va a marcar ni Cristo a ese portero ahora. Venga, va. Voy a intentar ganar. Bueno, ¿alguien me acompaña en el ataque o Cuña juega solo? ¡Vamos! Se va. ¡Vamos! ¡Siu! ¡Qué bueno! Ahí está. ¡Qué grande! Me queda un partido. Me queda un partido. Se fue, XD. Le marqué un gol y se fue, sí. Me viene mejor a mí. ¿Habéis hecho un objetivo? Bueno, ya sé cuál es, creo. Este, lo sabía. Vale, me queda ganar uno. Perfecto. Hoy me está ganando la fibra. ¡Ojo! Se viene Scrims. ¿Qué empezaste? ¿Ayer con los Scrims o cuando empezaste? Decidme un número de 1 al 14 para abrir un sobre, va. Que ya sabes que cada partido que juego abre un sobre. Del 1 al 14. Si no, elijo yo aleatorio. A ver. Del 1 al 14. O abro este. Sobre dos jugadores, contiene dos jugadores, uno de ellos único. A ver. ¿Lo abro aleatorio?
Sí, ayer porque estaba viendo cómo se estaba haciendo desde la consola. Ah. O sea, desde Twitch lo hiciste, yo no ver. Decidme los números de 1 al 14, va. A ver si me dais suerte por el chat. De 1 al 14. A ver si me da suerte con los sobres. ¿Qué juegos te gustan? El GTA, el Fortnite. Es que no sé si hay juegos de Game Pass, digo de Game Pass para jugar online, no sé cuál es. Déjame pensar, a ver. Es que creo que no hay mucho que sea un multijugador. No, no, que ya abrí ese. Bueno, da igual, ya abrí ese. Portugués. Octavio, ahí está Octavio. Octavio Giroud. Bonito la descarga y le damos igual que el FIFA. Pues dale, yo no ver. Por mí sin ningún problema. Venga, va, vas a jugar el último partido. Si es que ganamos. Vale. Si ganamos, si ganamos. A ver si ganamos. ¿Qué? Ah, espérate, que me he puesto en otro. Yo tengo uno, es el Narak. No sé cuál es ese juego. Naraka. No sé cuál es ese juego. El Gears también es de... O el Golf It, es un juego de golf, qué guapo. O sea, te diviertes. Bueno, el GTA no está en el Game Pass. Es como de Battle Royale. No, no sé cuál es el que me dices. No lo he probado. De héroes con poderes. Ah, pues ni idea. O sea, un Apex. XD. Venga, va, último partido. Sí, aquí sí. Un Apex, pero... Pero con diferente nombre de juego, XD. De Boca Juniors, Binaro Fútbol Club. Edmaker, Sergio Ramos, Hakimi, Piqué, Mardini, De Pau, Enzo Fernández, el extremo ese no sé quién es, Di María, el delantero sueco ese no sé tampoco quién es, y Ángel Correa. Y entrenador Vieira. A ver. Di María tiene buena pinta, ¿eh? Lo vas a Bienvenidos al tener muy Estadio complicado en defensa. Martini, donde Sí, esperamos que básicamente. compartir Venga, ahora, bro. Ok, un ya no ver. momento bonito como el Dale. tiempo que tenemos. Volvemos a estar Lame González. Ya hay ganas de ver Mira, cómo 90 de reparte el velocidad, partido 90 de de, 90 hoy. de regate, Di María. De caldeadito de verdad, Paco. Pues yo tengo ganas, Manolo, de que esto empiece ya. A ver cómo se nos presenta el partido. Hostia, me ha pitado falta a mí. Cumpliendo la ley de la ventaja, pero al final marcó la falta. ¡Ara, ara! ¿Qué es Ha esto, sonado el tío? Y que silbato, vamos sepa, a ver. hago directos por la noche. ¿Pero tú eras de España o de qué país eras? Vinicius. Atención que puede marcar. Me ha Alex movido el Sánchez portero, qué llevándola será bueno. por delante. Ocasión tremenda. Y toque de atención al portero en los primeros minutos del encuentro. Esto promete. Venga, Antonio, háblanos de la alineación del equipo de casa. Lo sabía. Antonio López estará en la portería. Jiménez en la defensa haciendo dupla con Mario ¿Dónde vas? Hermoso. Jorge Resurrección, que te crack, Coque, junto a Vale, hola. Valverde en el medio campo. Al final queda claro, el entrenador ha decidido Vale. salir con una sola referencia en punta. Se ve que confía ciegamente en su olfato de gol, Manolo, y que no cree necesario reforzar el ataque. Ahí. ¡Ay, madre, que se va! Esa Ay, qué pena, recuperación ha tío. sido crucial. Aquí vemos el once del Lions. Peter Schmeichel, el padre, ¿eh? Bajo los palos. Piqué será el baluarte en defensa con Sergio Ramos. Obairán junto al fideo Di María en la zona de creación. Nada. Ángel Correa mareando de inicio con Thomas Brolin en la punta del ataque. Bien, Coque. Por favor.
Vinicius es difícil no fijarse en su fútbol. Hay pocos jugadores que se le puedan equiparar con el... Bueno, ahí no era, pero... Eso lo hace decisivo en muchos encuentros. ¡Ay, qué malo eres! ¿Quién ha chutado? Sí, ya darte, me parece. Ah, eres de España, de Canarias. O sea, que allí, ¿qué hora es? Las 12 y 11, ¿no? Allí es una hora menos siempre, ¿no? Que yo sepa. Juega Brolin. Va con todo y se la lleva. Es el primer canario que se pasa por aquí. Que yo sepa. Como diría Lola Flores. No, cagada. Excelente pase al espacio. Parecía que la pelota no iba a pasar por ahí, pero sí, las 12 y 2. Ah, qué asco, tío. Empezamos mal. Inaugura el marcador con este 1-0. Corona. Mateus Cuña con la pelota. Tú, a mí me dijiste que te gustaba el juego de las luchas, ¿no? O sea, ves la batalla y me dijiste, ¿no? Me parece. Ah, tío. Ha recibido a lo Guaira. Ah. Ya, mucho baile. Envío para Alo Guaira. Está adelantado. Se ha colapsado el radar, Paco, no sabe qué hacer. Tararí, tararí, sí, mucho. Tararí, que te vi fuera de juego. ¿Te has visto? Moine Rao. De hoy. Bueno, de hoy. Sí, bueno, de hoy. Claro, si eres de España, sí. Le dice que por aquí no, y recupera la pelota. La tiene Cuña. ¡Ay! Quita. Vale. Coque. Y la corre. Joder, qué complicado, tío. Lions no están consiguiendo hacer durar sus posesiones, aunque saben que van ganando y a veces es mejor. Me está gustando ganarle a este tipo. Madre mía, Di María, no veas, tío. Ahora te leo un momento, yendo a ver. Oye. Vamos. No lo ponen en el game. ¿Qué cosa no lo ponen en el game? Avanza con peligro. ¿El FIFA 22? ¿O qué dice? ¿O cuál? Ah, lo de 2K. Recibe Valverde. ¡Ah! Kika. ¡Uy, qué pena! Haber subido al marcador, pero ahí estaba el quite. Sí, que por las bandas no te lo quito tan fácil. Por las bandas, ¿sabes? Vamos a probar. Vinicius, prepárate. A ver, Vinicius, haz cositas. Cositas, Vinicius. ¡Sí! ¿Pero por qué chutáis tan mal? Encima el otro la tira para afuera, es bobo. Mal pase de Di María. Coque resurrección. Ahí. Qué... Se ha tirado justo, tío. Están a punto de llegar al descanso y nada. Siguen palmando. El Di María, no veas. Algunas ocasiones ya han podido marcar, pero no han tenido suerte. No veas con el Di María. Tirar la puntería para intentar remontar. Sí, venga. Y a la vez evitar encajar otro. Nada, que se levante, no le he hecho nada. Venga, Vinicius. Pase milimétrico al espacio. Pero pásala, Vinicius, pásala atrás, el 2K. Que quiero jugarlo, coño. Ah. Yo de team me espero al 23, ya que va a salir dentro de poco. ¡Venga, va! ¡Uy, qué bueno! Pero ganaré, ¿eh?
Pero, ¿quién es ese, tío? Que no le gana en cuerpo, tío. Gracias por seguirme, Foxer120. Buenas, bienvenido. ¿Cómo andamos? Buenas. ¿Qué tal? Le estoy ganando en tiros y me va ganando 0-2, tío. Yo flipo. Hay que hacer cambios. Hay que hacer cambios. En juego el segundo tiempo. A ver qué nos espera. Valverde. Joder. Uy, tírate, güey, seis penalti. ¿Tú me puedes compartir 2K22? Que lo tengo en disco. No es en digital. Eso se puede hacer en digital. Lo tengo en disco y el 2K. ¿Tú puedes jugar de compu a Prey? Creo que sí. Y bien, bien, me alegro. Valverde. Bueno, que recibe Valverde. Dale, Vinicius. Vaya mano, tío. De verdad, qué asco el portero. Venga, tío. Sí, sigue, corona. Ah, qué pena, tío. Ganar a Coque. Bien, Coque. Vale, Vinicius, tranquilo. Vale. No, Darder, date la vuelta y pasará. Bien, Coque, muy bien, Coque. Ahí estás de lujo del medio centro. ¡Hola! Me lo vio. Me lo vio lo que iba a hacer. Me lo vio. Vale. Jiménez, tuya. ¡Jiménez! ¿Qué es eso, Jiménez? Vamos, Vinicius. Entramos en la última media hora del encuentro. Ah, tío. Si nos lo repiten, porque es para verlo 30 veces. Lo ha hecho muy bien, veremos si no tiene que acometer alguna otra parada. Bien, Navas. Vuelve ahora, ok. Vinicius. Mira. Ahí está. La ocasión está. Tira, Vini, tira. Vinicius. Cambios, cambios. Entra Hazard. Y entra Lukaku. Y voy a hacer otro cambio. Y Darder por Anguisa. Por madre de mi vida. No me lo explico. Podría haber recortado distancias y va y define así. Aquí está el cambio. Yo no lo veía venir. Me cago en el portero, tío. Vamos, tío, la estamos teniendo. Estamos teniendo un montón de chutes y oportunidades. Y no marcamos, tío. Al menos una. Bien, Gunter. No, Vini. Soy ya. Venga. Bien, Lukaku. Lukaku podría pasarla. Ay, vaya pase la dado. Vinicius. Va Valverde. Venga, tío. Más vale que luego no vendas a tu portero. Porque madre mía. Te estás salvando de que te vayas remontando, tío. Ya te hubieses remontado ya si no fuese por ese portero. Gran momento para recuperar. Ay, no. Es un disparo casi casi desde la cabina de transmisiones. Sacarla de ahí. No se puede entretener con el balón.
Lukaku. Ese pase al hueco puede hacer daño. Vamos, párate esa. Vamos. Comienzan los nervios para su rival. Venga, va. ¡Qué clase! Le ha roto completamente. ¡Qué mal han defendido! Este hombre. Balón. Cambios. Últimos 15 minutos. No, Vinicius, Vinicius. Buena, Vinicius. Vinicius. Ese pase tenía mucho peligro y ha estado muy atento. Bien. Va por el empate, por el empate. Lukaku. Ay. Entra y la recupera. Ganará. Suya. Acerbi y Pasalic. Aunque Koke está jugando muy, muy, muy bien, Sí, por Koke. Estará cansado ya. ¡Ay, ay, ay! Y no me sabe Kalisai. Por poco el pase se le marchó por banda. Vamos con un cambio táctico. Deben tener algo en mente, Ruiz. Vamos a ver, Manolo. Renovarse o morir de toda la vida. El entrenador se lanza a la piscina con una doble sustitución. ¡Ay, qué pena que no le haya llegado a Lukaku el rebote, tío! Sin a las manos del portero. Estará aliviado, Paco. Y que lo digas, con lo que había sacado antes habría sido... ¡Vamos! ¡Madre de mi vida! Acaba de empatar el partido. Cuando ya no quedaba prácticamente tiempo. Bien, Jiménez. La pierde. Se cambian las tornas. Venga, por el gol. Pero Zamboran quizá tira para arriba. Esta jugada no pinta nada mal. A ver si aún acaba en gol. Que podría ser el del triunfo. Vamos. Lukaku. Uff. Este córner podría ser su última oportunidad de ponerse por delante. Hazard. El árbitro aplica la ley de la ventaja. No, tío, me he equivocado. Me equivoqué. Buena. Romelu Lukaku. Guau, que Lukaku es más tronco para girarse que no veas. Y entramos en el descuento. ¿Cuántos añade Ruiz? Ahí está acercándose a la puerta contraria. Ahí está. Bien. Para detener el balón. Bueno, esto sigue igualado gracias al portero. Veremos si al final del encuentro esa parada no resulta decisiva. No te creo que me haya marcado en el último minuto, tío. Puede venir un golpe de efecto. Este es el premio al que lo intenta hasta el final. Vaya partido. Sacan de centro con 3-2 en el marcador. Final del partido. Ah, tío, qué rabia. En el último minuto, tío. Creo bien que iba. Voy a hacer dos cambios porque esto no puede ser, tío. 16 tiros, tío. 16 tiros y ya es 9. Me cago en todo. Qué triste, tío. Qué triste. ¿Qué objetivo he hecho si he perdido? ¿Qué objetivo he hecho?
Vale, manda un estadio. Vale, un número de 1 al 13. ¿Cuál abro? Del 1 al 13. Este. Español. Angeliño. Reguilón. Mira, al Reguilón voy a poner titular. Me viene bien. Vale, antes de todo. Entonces, esa es una de prensa. Reguilón. No tiene para hacer lateral. Voy a comprar yo uno. Ah, venga, tío. Joder, macho. Mira, también va. Vale. Leí. Ahora sí. Venga, va. Último partido. Este, espero que sí. Este es el último. GG. Tiene de entrenador. Vale. Guraxi. Basloí. Guardiol. Short. Sedov. Lucas Paquetá. Machicio. Me parece que es ese. Bueno. ¿Cuál es el game? Me parece que es ese. Di Natale y Payet. Hola, listos para ver un gran espectáculo. Y después del fútbol, a dar un garbeo para celebrar lo ocurrido. Aquí estamos dos trovadores, Lama y González, para contárselo. Vamos a pasar un buen rato y ya lo verán, ya lo verán. Yo personalmente espero mucho. No puede fallar. Uff. Casi. Bueno, Manolo, lo importante para ponerte por delante es tener ocasiones. Bien, Rilón va. Excelente, pero el palo no ha querido que entrara. Aunque aquí vuelven a probar de nuevo. Tarder. Ah, qué pena. Recuperación de pelota del Spartan. La afición ya corea los nombres del once titular. Anthony López estará en la portería. Oh, me se olvida hacer los cambios, tío. Me cago en todo. Hermoso. Jorge, resurrección, que te crack. Coque, junto a Valverde, en el medio campo. Al final queda claro, el entrenador ha decidido salir con una sola referencia en punta. Se ve que confía ciegamente en su olfato de gol, Manolo, y que no cree necesario reforzar el ataque. Recibe el apoyo.
y evita el peligro desviando el disparo. Ahí aparece ya la alineación del Spartans. Ay, no, tío. Se viene que hace eso. El hombre champion Sidor jugará junto a Marquisio liderando el centro del campo. Y en punta el gran Totó Di Natale. Hoy es un día especial no solo para este pedazo de futbolista que debuta, sino también para todos los miembros del club que trabajaron en su fichaje. Y me atrevería a decir que ha sido un gran acierto por parte de su nuevo club. Un lateral como él es el ideal para aportar solidez en defensa y no me extrañaría que se hiciese un hueco en el 11 inicial desde ya mismo. Ley de la ventaja. Bien concedida porque el ataque promete mucho. Vale. Mete un balón en la zona de peligro. Coque. Sergi Darder. Ese corte ha salvado al equipo. Lucas Paquetá. Cuero que recibe Valverde. Hola, ¿dónde vas? Tostada al delantero. Menudo pase también. Valverde. Me lo vio. Tiene el quirón. Le cortan el pase y pueden contragolpear. Coque. Avanza con peligro. Es Reguilón. Ahí está acercándose a la bien contraria. Y entra gol, 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 gol. Ya tenemos el gol, el primer tanto del partido. Esperemos que no sea el único del encuentro. Yo pensaba que habíamos venido aquí a trabajar y no a ver espectáculo. Ballet. Vale. Con el peligro robando el cuero. Mateus Cuña. Jesucito Nava. Qué cerca está el gol. Ojito que aún pueden rematarla. Oh, no. Buen robo, pero despejará. Como acabamos de ver, si no llega a ser por el portero, se habrían puesto dos arriba. Buena. Darder. Valverde. Hasta aquí han llegado, buen robo de cuero. Sí, sigue. Para Don Pulazzi. Se la pasa un compañero para iniciar jugada. Coque resurrección. Darder. Sergi Darder. Ah, Darder, dale antes. A mí no me ha parecido penalti, pero por protestar que no quede, ¿no? Pone la bola al segundo palo. Vale. Coque. Juega Vinicius. Allá va Vinicius. Me gusta ese balón en profundidad. Espectacular. Oh, chuta, sí señor. Vale, sigue. Valverde. Coque recoge el esférico. No consigue controlar ese balón. Cambio de posesión. Ha dicho aquí estoy yo y veremos cómo termina. No veas esto. Sergi Darder. Mateus Cuña con la pelota. Se quedó tío con la pelota. Buena acción defensiva. Oportunidad al canto. Balón a la portero. Portero cogerá. Pero esto sigue. Finalmente han acabado con el peligro. La jugada prometía. No. Lucas Paquetá. Pero se pasa por ahí al lado, tío. Bien. Oye, no me hablen, no me llamen al champion. Oye, PSG Bayern. Partidazo. Ah, venga, va, tío. Ahí está el gol del empate.
Qué asco, tío. Siempre va marcando el corner. Joder. Aquí vemos la repetición del gol que viene precedido de un corner. Y acabó definiendo con un cabezazo. Nada más. Qué asco, tío. Pues este silbato da carpetazo a la primera mitad. Nos vamos al descanso. Joder, macho. 7-4. Es increíble. Vale. Pásala, que eso no es falta, tío. Pásala. No te van a pitar eso. Balón al área, a ver a quién le llega. Va. Valverde. Vamos con ese contraataque que tiene posibilidades. Ah, tío, qué pena, tío. Qué asco. Qué pesado con eso, tío, a cada momento. Una vez vale, no a cada momento. Aburre. Esférico para el Spartan. Podría haber una bola. Que sí, pesado, que sí, que ya te vimos. Joder, tío, se lleva los rebotes. Bueno. Perfecto, hay dos. Hay que hacer cambios. Joder. Bien, tarde. De la mente del compañero. Pueden adelantar a su equipo. Bloquea el disparo. Valverde. Ocasión para marcar. No te creo, tío. Quedan 30 minutos para el final. Bueno, Manolo, lo importante para ponerte por delante es tener ocasiones. Ellos han tenido una excelente, pero el palo no ha querido que entrara. Mueven pacientemente el balón para encontrar el hueco. ¡Clóden, Sidor! El balón se va al palo. Mateus Cuña. Lástima. Joder, tío, qué asco. Intenta buscar el apoyo corto. No tarda en perder el balón. Palos. Asumir posición defensiva. La presión en ataque ha funcionado. ¡Madre mía! Cambios, cambios. ¿Dónde está ese partido de los palos? Sí. A ver, Corona por Hazard. Y Zabanguiza por Dardar. Y... va, Luca cuenta, va. El partido se
controla Lukaku. Ah, San Balanquiza, písala. Aquí se acaba la bien. Lástima. Lo habían hecho bien. Y dispara. No va a tiempo, tío. Se abren las opciones para la contra. Dinatale. Suya. Por poco, pero fuera de juego. Venga, va. Ahí recibe el apoyo. Se piensa el chulo. ¡Sí! ¡No, Lukaku! Para eso te meto, tío. Lukaku es el gol. Ah, eso no es falta. Ah, vale. Venga, bien, Jiménez. Aguanta, Lukaku. O sea, es... Ah, qué pena, tío. Cambios. Voy a hacer los últimos cambios. ¡Vamos! Le da el palo otra vez, tío. Me cago en todo. Pero bien. Cambios. A Servi. Y Coque por Pasaric. Va. Pero quitará, o sea, pasa, tírala para afuera. Uf, menos mal. Leguirón, no te la juegues, tío. Sale fuera, bien. Sigue. La verdad, bien. Ay, ¿qué pasa es ese Pasaric? No te creo. Bien, vamos. Bien. Grande Valverde. Tío, hola. Bien, Alex Remiro. No, perdón, López. Vamos. Pues hemos ganado, chicos. Menos mal. Ahora sí hemos hecho todos los objetivos. 14 tiros a 11. Ahí están las moneditas. Bien. Otro sobre más. Vale, decirme un número
Del 1 al 15. Si no, lo abro yo, aleatorio. Y con este sobre despido el directo. A ver, ¿cuál abro? Qué muy buenos sobres. ¿Cuál abro? 4. Voy a abrir uno de estos dos. Voy a abrir este. Y con esto despierto directo. Con un Eriksen. Bueno. Con un Eriksen, nada mal. Y un Calabria. Bueno. Así que chicos, gracias por lo que pasa a todos. Próximo episodio de Ultimate Team, pues ya os diré ya. Y próximo stream del canal, nos vemos más tarde, ¿vale? A las 5, 5 y media, ¿vale? De la tarde aquí en España. Con luchitas, con 9.2K22 Modo Universo de NXT, episodio 148, si no me equivoco, de la serie. Así que ahí nos vemos, ¿vale? Os hago acordar que me podéis seguir por Twitter, por YouTube, que indico tener los servidores de roleplay y original. Y la play lo daré antes de empezar el directo de más tarde, ¿vale? Que ahora el partido todavía sigue jugándose. Bueno. Y bueno, Rey no voy a dejar a nadie porque básicamente no hay nadie viendo más. Así que gracias por lo que pasa a todos, chicos. Y nos vemos más tarde por el Slip Chop.